5 minutos pasan de las 11 de la noche. Estamos como cada noche. ¡Qué lindo! En vivo en el canal de la ciudad haciendo cuatro caras bonitas. Este en vivo, bueno, todavía dura, ¿no? No sabemos muy bien por qué, pero dura. Sí. Estamos acá. ¿Eh? No nos ve nadie. Como la noche. Porque no nos ven ni los directivos. ¿Eh? Sí, ¿cómo que no? Ni las altas autoridades, ni los altos mandos de este canal. Si no, ya te tendrán que haber limpiado. Ni los mandos medios. Sí. ¿No? ¿Eh? Hasta por ahí, ni los medios no me. No, no, ni hablar. Bueno, escúcheme, por suerte tenemos gente que prestigia este panel. ¿Usted cree? Sí, ¿ah? Claro, porque ella es muy bien premiada, así sí, como la de hablamos de Maite. Gracias. ¡Pistiner! Claro que sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Se la ve muy bien. Se ve que anda con una alegría en la semana, parece. ¿No? Ah, pensé que la veo bien. La veo como... la semblanteé, la veo como bien de cutes, bien de cutis. Sí, estoy la veo más mucho sonriente. La veo sí, no tan desgarrada. La veo bien, no, la veo es bien, verdad, porque aparte estoy hablando mucho con María Conchita Alonso. Sí. Ella sigue enamorada del argentino de la semana bien pasada. Y también esta semana es contagioso. Les pero... quiere contar muchas cosas, así que ya me estoy perfecto whatsappeando con ella. Va a estar en vivo. En vivo, en breve. Bueno. Está bien. Sí, sí. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? Sí. Yo no vengo a trabajar acá, chicos. Perfecto. Ella hace los contactos, hace los puentes. No, está bien, por lo menos lo dice. Se lleva la comisión, ¿no? Del envío desde el exterior en verde, pero sí, bueno. Sí, no hay que decir, Candal es lo mismo y nunca sí dice que no viene a laburar, así claro que, en fin. Bueno, sí, pero hoy no está Candal. Sí. Hay otros ojos muy bonitos que nos acompañan. Uy, es el hombre de los músculos que ha resarcido su error en la semana. Me ha pedido disculpas, o al menos eso interpreté yo. Pero adelante, porque ya hay una cámara que lo espera, una señora que está guardando. Yo no me acuerdo cuando le pedí disculpa, pero igual está todo. ¿Nos podemos amigar? ¿Podemos, sí, ¿estamos sí, bien? Sí, estamos reamigados. Ah, listo, mejor que nunca, nuestro mejor momento, en la cresta de la ola, ponele. Ah, genial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un trío? ¿Estás bien? ¿Cómo un trío? ¿Estás bien? No sé qué pasa. Me alegro que estemos bien porque tengo una agenda muy buena para fin de semana. Apretada. Muchos planes para que hagamos. Una agenda abultada, digamos. Una agenda abultada. Bien, con muchas cosas. Tengo una entrevista con una banda muy importante que traje para compartir con usted. Ay, me encanta. Tengo una sorpresa también. ¿Me va a sorprender? La voy a sorprender. ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo para toda la audiencia. ¿Tet a tet? ¿Face to face? Mano a mano. ¿Mano a mano? Si le da la nafta, mano a mano. Sí, por supuesto. Bueno, la verdad, man. Mira, por favor. Por favor, mi chiquito. Bueno, me encantó esto. Bueno, este me encuentro, parece así muy bien. Me parece muy bien, elegante. A alguien le tiene que encantar. Puedo ir siguiendo con él con el sí, toquetón, ¿qué? ¿No? ¿Puedo, sigue puedo con esa huevada? Me encanta a mí. Sí. Bueno, en fin, porque... Esto habilita. Atención, señora. Si usted tiene jardín, primero, mejor que lo tenga regado. Y segundo, si además lo tiene regado, atención porque se puede aparecer. Si tiene jardín, si tiene una casa, tenga cuidado porque puede aparecer... Aire, esto, dale. Esto, mire, mire. Para todas las chicas que están hartas de tener una vida miserable, de fregonas y esclavas, llega la aplicación que les va a gustar más que una noche barnizándose la brapí. Toquetón Casas y Jardines. ¿Se te juntó mugre y estás hasta las manos? ¿Se te fue la mano con el ribo y no tenés ganas de trapear? Toquetón Go Casas y Jardines limpia la vajilla, levanta la tapa del inodoro, te tira el papel higiénico al tacho, te pasa la bailarina, te saca la basura al tacho ese gigante, le saca la palometa al calzoncillo de tu dorima y te lleva a tu suegra hasta la parada del bondi para que safes de acompañarla. ¿Querés ver la novela tranquila? ¡Bájatela! Y dejá de ser una cervatilla. Disponible en Android, iOS, línea 60, Raval Rápido y en la vía de Bambino Veira. Oferta disponible a la ciudad de Naranjú, Chupacabra, Ligue César y todo lo del casting van a ser susanos. Bien, perfecto. ¿Qué hace? ¿Sabe qué pasa? Yo me voy a bajar la aplicación nueva. Ya no voy a trapear más en este programa, ¿eh? La nueva app de Toquetón Go. Nadie me avisó que ya estaba disponible. En tu vida agarraste un trapo. Me tiene la casa reluciente, ahora dejé todo. Dale. Hace rato que no agarraste un trapo de piso. Están anunciando lluvia, Azuka. Agarró las cobas, están anunciando lluvia. Tormenta todo el fin de semana. Muy lindo el Toquetón Go. Estamos quedando muy bien con mucha gente. Gracias por tanto, les agradecemos. Y bueno, de algún lado, de la banquina para acá. Le mandamos un besito grande. ¿Le parece informarnos? ¿Me parece correcto? Ya me puse las gafas, es momento de ponerse serio. Claro que sí. Por supuesto, porque la jornada informativa comienza con esta noticia. Macri aprovechó este fin de semana largo y se fue a La Angostura a descansar. ¡Es buenísimo! ¡Ay, Azuka! Ahora el remate. Avanza
Cerrando con la información, dictan prisión preventiva para uno de los tuiteros que amenazó a Macri. La jueza federal María Servini de Cubría dictó prisión preventiva de Miguel de Paola, tuitero que amenazó vía Twitter a Macri por delito de intimidación pública agravada, que prevé una pena de 2 a 6 años de cárcel. Menos mal, ¿eh? Ahora sí que vivimos en un país más seguro. Por un error de tipeo, un detenido por homicidio podría quedar libre. La defensa del acusado presentó un recurso de nulidad al comprobar que había un error de tipeo en la declaración de su cliente, ya que marcaron que el homicidio fue en julio, cuando en realidad fue en junio. Para ustedes, soncitos, que cuando miran películas se ríen de los extras, ¿eh?, que están ahí en los juicios, que lo único que hacen es escribir, miren bien, que son capaces de dejar a uno, a un loquito así, suelto. Tengan cuidado, atención, atención. Esta puede llegar a ser buena para todos. A ver, mediante una resolución del Banco Central de la República Argentina, se concedió a los trabajadores la facultad de elegir la entidad financiera en la que su empleador le deberá depositar sus haberes. ¿Faltará mucho para que los trabajadores podamos elegir el monto del sueldo, por ejemplo, también? ¿Eh? Es lindo, ¿no? Hable por usted, yo lo elijo siempre. Disculpe. No es lo que me dijeron a mí, pero bueno. Vamos a charlar. No importa. ¿Algún consejo le voy a dar? Economistas proponen una jornada laboral de 8 horas durante 3 días por semana. Martín Tetaz afirmó que el mundo debería ir a un régimen laboral de 8 horas diarias durante 3 días a la semana para que podamos utilizar el tiempo en aquello que nos hace felices, como los amigos, la familia y el esparcimiento. No sé ustedes, pero yo acá tengo a mi próximo candidato a presidente del mundo mundial. ¡Vamos, Tetaz, carajo! ¡Vamos, Tetaz! ¡Sí! ¡Dale, dale, viejo! Muy bien. Lionel Messi anunció que vuelve a la selección y estará con el equipo nacional en los próximos partidos de eliminatorias para Rusia 2018, confirmando así que Bausá lo convenció de seguir. De lo que no lo convenció es que dejará la tintura, ¿no? Porque sigue con esa huevada de pelito. Bueno, algo está bien. Luego de saber que Messi volverá al equipo nacional, el Patón Bausá, flamante director técnico del seleccionado de fútbol, dio la lista de convocados para los próximos partidos de eliminatorias y sorprendió al dejar afuera al Pipita Higuaín. Lo que confirma que Morena Real no es la única que sufre de bullying por su sobrepeso. Hay que decirlo. Un beso a Jorge y terminemos con esto. Terminemos con esto. Ah, bueno. Terminemos con esto hasta el movidito, bueno, por lo menos. Sí. Michael Phelps superó un récord de más de 2.000 años de antigüedad, señores, con su victoria individual número 13 ayer en Río. El nadador norteamericano superó al atleta griego Leónidas de Rodas, quien cantó 12 veces victoria en las Olimpiadas Antiguas Griegas en el siglo II a.C. Leónidas comenzó su reinado en el año 164 a.C. y revalidó los títulos durante otros 3 eventos, según lo certificó la señora Mirta Legrand. Bueno. Así un no. Basta, chico, basta. No cambiemos de víctima, nadie, viejo. Esto es bullying ya. ¿Así? Perdón, Mirta. Nadie nos va a querer. Perdón. Fue él. Siempre es él. Si bien el comité organizador se apresuró en aclarar que la situación no era peligrosa para los deportistas, cerraron una pileta olímpica que, debido a la reducción del nivel de alcalinidad, despedía mal olor. Y de esta manera, Brasil, empezamos a saber ¿qué se siente? Atención, un hombre de Changsha, en la provincia de Hunan, en el suroeste de China, se robó una bicicleta que estaba atada a un árbol en plena calle. Y para hacerlo, taló el árbol. Puede ser tan idiota. Al flaco este, evidentemente, le podrán decir todo menos que como chorro es un tronco, ¿no? Porque la verdad, deja todo el flaco. Deja más que algunos panelistas que tengo que sentar. No queda nombre. Anotemos, por favor. Y anotemos esta próxima noticia, porque también lo dejó todo. Cayó en un lago por jugar al Pokémon Go. Un hombre en el distrito de San Isidro, en Lima, Perú, se distrajo con el Pokémon GO y tuvo que ser asistido por las fuerzas de seguridad. Lo vemos en el tape. ¡Cuidado! ¡No! Es un maluco. Era la metropolitana, parece, ¿no? ¿Es Manu Candal? ¿Dónde es? ¿Eso es Palermo, chicos? Era Los Lagos, ¿sí? ¡Qué bárbaro! Es un maluco. Podría ser Candal, perfectamente, ¿eh?
Cuidado, cuidado. Bueno, en fin. Desde acá, obviamente, lamentamos que el lago no sea más profundo, ¿no? Porque ese tipo consume oxígeno, ¿no? Nos están sacando una parte de oxígeno a nosotros. Esta noticia sí que es profunda, Zucalesca. Justo es el cinturón, porque la investigaron por tráfico de marihuana y descubrieron que tenía sexo con un perro. Bueno. Sí, como lo escuchan, la australiana Jenna Louise Driscoll, de 26 años, se declaró culpable de los delitos de bestialidad luego de que la policía, que en realidad la buscaba por tráfico de marihuana, encontrara videos grabados en su teléfono donde mantenía sexo con un pitbull. Gustavo Cordera habría dicho que si viene una perra con la mucho caliente, también entraba, ¿viste? Pare, pare. No de discriminar mucho. Sigue, 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 sigue. Sigue en nuestra lista, es grande ya a esta altura. Y atención, porque cambiaron a su hija de 6 años por una cabra. Luego de haber denunciado el secuestro de su hija, se demostró que un matrimonio afgano intercambió a su hija de 6 años por una cabra, arroz y aceite. Hay que decir que los padres y el comprador ya se encuentran presos y la cabra durmiendo en una cómoda cama rodeada de muñecas. ¿Eh? ¿Qué va a ser? ¿La noticia? ¿Sí? Una pareja china decidió casarse colgada de un precipicio. La boda se celebró en el puente de Xinyusai en Pingyihan, ponele. Y los novios, sí, y los novios intercambiaron, igual para el caso de lo mismo, porque intercambian votos luego de colgarse a más de 180 metros del suelo. Lo vemos en el timer. ¿What? Ahí los tenés. No. ¡Qué lindo, chicos! Va qué la lindo. Selfie. Qué buena selfie. Todo muy lindo. ¡Qué lindo! Y ahí te colgás, papá. ¿No? Puede ser tan idiota. Muy lindo, en fin. Sí, no, 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 cómodo aparte, ¿no? Cómodo. Me te agarran ganas de mear en ese momento. Levantá, levantá, levantá. En fin, muy lindo. Ahora me pregunto yo, ¿no es suficientemente, así se dice, riesgoso casarse como para además hacerlo colgado un precipicio, viejo? Ya casarse es tirarse del precipicio. Para, por favor, claro. Mirá lo que es, o sea, esto, chicos. Para mí que es en el margen de error, te arrepentís en el minuto, cortás la soga y ya está. Listo, lo solucionaste en el segundo. Bueno, adelante con la información. El presidente de la Sociedad Argentina de Lucha contra el Sedentarismo, Jorge Navarro, destacó que los ciclistas son 4 kilos más delgados que los automovilistas. Lo que nos dijo es que los ciclistas tienen los huevos 4 veces más popados también. No. Hay que decirlo. ¡Pausa, basta, pausa! ¡Basta, basta, basta! ¡Vamos con DJ Cristo a la pausa! ¡Dale, bailando! Ahí está, vamos, DJ Cristo. Entendía, está acá. Sí, la bendición. Con las bendiciones. Bendiciones para todos, chicos. Bendiciones para todos, teniendo en cuenta que ya se viene. ¿Nos va a exorcizar Zucalesca usted? No sé. ¿Justo usted? Yo me entrego. DJ Cristo, si hace, tiene que hacer algo, yo me entrego. Soy muy gauchito. Bueno, escúcheme una cosa. Segundo bloque de 4 Caras Bonitas, viernes. Ya es inminente. Ya llega el fin de semana y no te arranco este segundo bloque. No, ¿por qué? No frene, que estamos... Si no me decís qué pasa, pues está muy lindo. Me parece ya casi primaveral. Ah, sí, está súper agradable. Estoy adelantando las flores. Eso pasa, Zucalesca. Yo le explico. Claro, es el clima este termal que estamos viviendo. Es termal, yo lo pedí. Termal. Sí, sí, sí. Termal. A ver, 17 grados la actual temperatura, 23, 24, la hora de ahora a ahora. En minutos va a cambiar, ¿no? En segundos nada más. Pero tenemos que recordarle a la gente algo muy importante, Zucalesca. En el próximo bloque tenemos el resultado. Sí, de la participación de nuestros televidentes por el concurso, el sorteo de cupcakes. Muy por bien, dos cajas de cupcakes. ¿Todavía la gente puede participar? Sí. No. Bueno, ya se me olvidé, cerró me colgué, el cupo, viejo. Ya está azúcar. Pero está me colgué. Ya está afuera. Pero bancame un toque. No, usted se colgó porque hizo alguna que otra travesura cuando yo explicaba de qué manera usted podía participar. Me está difamando. ¿Qué hacer? Ahí tenemos una fotografía de los cupcakes riquísimos. Pero denme un minuto más, me colgué. No, no, lo lamento, ya quedó afuera. Va a haber otros sorteos, eso es promesa, ¿eh? Lo prometido será deuda para nosotros, así que voy a tener que regalarles en breve. Por ahora, en minutos les vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores de los cupcakes de The Cupcake Store. Muy bien, riquísimos, por cierto, realmente extraordinarios, como DJ Cristo, que está acá con nosotros. ¡Ah, bienvenido! Gracias, ¿cuántos años detrás de las consolas? Casi 18. 18 más años. O menos, sí, un poquito. ¿Y cómo era entonces y cómo es ahora? ¿Cambió mucho? Muchísimo. La tecnología avanzó un montón. En mi época era cassette, vinilos,
y después CD, pero bueno, ahora MP3, controlador. El público también va cambiando. El público cambia. Muchos de los que me seguían ya son padres, tienen hijos. Hola, ¿qué tal? A veces vienen los hijos. Sí. Así que bueno. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pide? ¿Qué necesita? Es lo que me pregunto yo cada día que me voy acá a dormir. Sí. Yo también me pregunto. Ah, sí. No, piden mucho reggaetón, mucha música urbana está sonando ahora. Mucho rap, mucho hip hop, algo que antes era muy underground, ahora está como por surgiendo. Por ejemplo, a ver, con algo de los 80 yo me comienzo ¿música, a disco? Movilizar de una manera, ¿no? Esa ¿de qué nostalgia manera? De pies a cabeza de todo, así en todo un entorno. Soy como una onda expansiva de buena vibra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Con la música de los 80. Pero también el reggaetón me gusta. ¿Eh? No le digo que no a nada del reggaetón. No, sí, estaría anotando. ¿No? Algo así, no le digo que no a nada. El tema de la música, ¿no? Sí. Porque hay... ¿Y a dónde va con la...? ¿A dónde hay buenas funciones. ¿Qué le pide el...? ¿A dónde va con la pregunta? Exactamente, ¿qué le pide la juventud? Ah, ¿y qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Sí. ¿Como yo? Sí. No, ¿cómo es? Yo también estoy ahí. No, la juventud baila mucho reggaetón, mucho latino, mucho movido. Es lo que más suena. Después tenemos un público muy específico que le gusta el underground, el hip hop, el trap, que es lo que está sonando. ¿Dijiste hip hop? Sí, tengo señor. Entendido que vos sos de la vieja escuela, uno de los que llegó acá con el hip hop, que inició uno, la movida uno entre acá. Tantos. ¿Cómo fue eso? Muy under. Ajá. Era muy under, eran boliches muy chicos donde... Prácticamente eran amigos. ¿Te imaginabas eso que está pasando ahora? ¿Que no. explotó? No. ¿Por no. qué no? ¿Por qué no te lo imaginabas? Porque el público no? argentino, ahora no tanto, pero antes era muy cerrado. Era muy de escuchar rock and roll, cumbia. Ajá. Estaba muy cerrado. Ahora como que se expandió un poquito más. ¿Y ahora qué podría escuchar, por ejemplo? Ahora que estamos más abiertos, más receptivos a la música. ¡Apa! No. No, eso pero es para Manu también. Es fusiones. A ver, a ver, a ver. Esto sería como en la previa, ¿se escucha esto? Sí. En after, en un before. En el arranque, por ahí. ¿En el arranque? Sí. Estamos llegando a la pista de baile, digamos. Sí, sí. A la pista de baile. A la pista. Ahora, dime. Me encanta todo esto, ¿no? Pero tengo entendido que usted le dice del especialista. Bueno. Y yo quiero saber, como su nombre lo indica, ¿hay un antes y un después de este Cristo? Sí. El especialista es un... Es un apodo que me puso un amigo, un hermano, porque siempre íbamos a trabajar junto a la costa, donde íbamos, siempre sí. había algo para reparar. ¿Y quién estaba? Yo. Bien. De ahí viene el especialista. Es un gran reparador. Bien. Exacto. Bueno, en un rato vamos a estar bailando contigo nuevamente, como Dios manda, y más teniéndolo a Cristo acá con nosotros. ¿Le parece bien? Cuando quieran. Ahora vamos con Manu, ¿le parece? Con el rock and roll, la agenda del fin de semana. A ver. Quiero decir que me gustó mucho esa mezcla que hizo de Sweet Child of Mine de los Guns. Y justo miren la remera que me puse. Perdón, Axel Rose, por el baile. Pero bueno, como siempre, llega el viernes en Cuatro Caras Bonitas y les vamos a contar los mejores planes para este fin de semana. Vamos a empezar por un grupo de los años 70, uno de los grupos pioneros del punk en la escena indie de Nueva York. Vamos con esto, porque llega al Teatro Vorterix por segunda vez en la historia de la música en Argentina, Television. La banda de Timberline se presenta por segunda vez después de un show bastante bueno que dieron el 13 de abril del 2013. Una gran banda que sacaron un discazo, por supuesto. Estamos hablando de este tema que escuchamos, Markimum. Nos tenemos una vez más acá en Buenos Aires con entradas de 600 pesos campo. Teatro Vorterix, todo campo, todos parados. Una buena oportunidad para los amantes de la música, ¿eh? No se lo pierdan, si pueden estar ahí. Un grupo clásico. Pero nos vamos de la historia del punk rock de los años 70 a las bandas nuevas, porque en Cuatro Caras Bonitas también queremos fomentar a los nuevos grupos. Se está realizando desde el jueves hasta el sábado el Festival de Invierno Geyser, un festival que propone este sello para conocer nuevos sonidos. Y tenemos a Barco, una banda muy interesante, la verdad, para ver en vivo, la banda de Alejandro Valera. Escuchamos una banda que retoma sonidos de los años 80, ¿no? Suena parecido a Virus, tiene algo de Cerati también, ¿no? Sí. Escuchamos un poquito, Barco, ahora. Una linda banda para ir a conocer en vivo. Entrada gratuita, como hacen, se van a Lucina del Arte en el barrio de La Boca, 2 horas antes. Esto arranca a las 20, se están a las 18 en la puerta y cada persona se puede llevar 2 entradas. Así que Zuka, si quiere ir, se va ahí, se lleva su entrada gratuita y ve a Barco y un montón de bandas más. Sí. Pero bueno, aprovechemos, ¿no?, que es fin de semana largo, el lunes es feriado y el domingo se realiza el festival Mañana es Mejor.
Mañana es Mejor, un festival que se viene realizando por 5 años consecutivos en homenaje a el gran, estamos hablando de Luis Alberto Spinetta, que lo estamos escuchando ahora. Es un festival gratuito que se realiza en 42 puntos de la ciudad. ¿Cómo tienen que hacer? Es fácil. Lo único que tienen que hacer es llevar un cuaderno de tapa dura que va a ser donado a una escuela y de esa forma van a poder ingresar en alguno de los 42 puntos de la ciudad. Entrando en www.homenajespineta.com.ar pueden saber cuáles son los teatros, los clubs y los bares que participan de este evento. Y como dijo el Flaco, mañana es Mejor. Me encantó. Como siempre, merecido los homenajes al Flaco. Siempre. Que nunca falten, perfecto. Bueno, hasta ahí entonces, buena parte de lo que va a pasar en materia musical este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Decimos fin de semana, va a estar realmente muy lindo. Hermoso. Va a estar ideal para comerse un asado con amigos, para entrarle a, ¿por qué no?, un choripán. Sí. A propósito de choripán. No me diga que va a invitarnos a todos. ¿Nos va a invitar su casa? Con una comida. No, me están contando. Se viene una granizada. Que está un poco enojado, caliente. ¿Quién? ¿Quién? Con nosotros. Higuaín, el Pipa. ¿A quién? ¿Por qué? Está en la zona, porque lo enganchamos entrándole un choripán acá a la vuelta. Lo acaba de bardear en el bloque anterior. Hay una parrillita acá a la vuelta. Ah, me vuelvo loco. ¿En la parrilla acá a la vuelta? Bueno, sí. Ah, me vuelvo loco. Habiendo cerrado una operación de 95 palos euros, está comiendo acá en el abasto un choripán. Qué grande. Y su descargo. Está llegando. Dice acá. Que se bajó él de la selección, que no lo bajaron por gordo. Entonces... Por favor. ¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Qué es un show? Buenas noches, normal, no grite, la escuchamos. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué hace ahí? Queríamos hablar con el gordo Higuaín, no con usted. Mal humor terrible. Yo estoy muy feliz. Chicos, ¿ustedes saben los millones de mensajes que me han estado llegando últimamente? Escúcheme, ¿se puede cerrar un poco? Perdón. ¿La escucha? Sí, ¿Se puede cerrar un poco el saco? Porque... ¡Oh, mi amor! Es que válgame madre. No. Tengo un montón de fanáticos que justamente me están preguntando... Por favor. ¿Cómo yo tengo esta silueta? Sí, pero se ve que la estuvo usando mucho en la semana y... Tápese un poco, no hace falta. ¿Usted sabe los millones de fanáticos que tengo yo? Los debe mirar mucha gente. Porque sí. No sabe la cantidad de saluditos que me llegan diariamente... Por ejemplo, mira quién me está saludando. Mira esto. A ver. Conchita de Miami. Es Charlotte. Charlotte, mi amor, que la he invitado la semana pasada. Se ha venido unos días aquí, la invité con todo. Ah, tremendo. Champagne all night. Online. Bueno, chicos, quiero contarles porque me están apurando aquí. Hoy vamos a hablar justamente de esto. Justamente de esto, mi vida. De mi silueta. Del lomo. La gente me manda mensajes, me pregunta, ¿cómo haces, María? ¿Cómo haces para mantener este peso y no recobrarlo? Así que perdón, ven, por perdón, favor, acá, aquí. Perdón. Acá la gente pide... ¿Sí? Que muestre la silueta, porque acá la verdad que... No ser... hay tiempo para eso, mira. Yo soy licenciada en nutrición. Por favor, querida. No entiendo por qué tanto abrigo en Miami, igual. Esto está divino, mira. Que hay cosas que no son... Escúcheme, no es una entiende. O dos siluetas, porque la gente no sabe. Es una o dos siluetas. La gente quiere ver, usted va a dar su tratamiento y no muestra. Es que los brazos no se muestran. Porque mira el calor que hace aquí, mamita. Tú no quieres saber lo que hay debajo de esto. Bueno, vamos al grano, chicos. Porque me salió un grano y bueno, pero otro tema. Sí. Yo soy licenciada en nutrición, ¿saben? Y como me están preguntando cómo mantengo esta silueta divina, les voy a regalar una free session. ¿Quién de ustedes está necesitando, ustedes saben, bajar unos... Ustedes saben. Bueno. Ustedes. Además, la tele engorda. Claramente. 5 kilos. ¿Quién le habla? Ok, bárbaro, vamos a empezar. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo? ¿Está mi ¿Nombre, conductor del programa? Diego, por favor, no hay tiempo. Diego Gastón Zucalesca. Bárbaro, Diego Gastón Zucalesca. Sí. ¿Cuál es su objetivo corporal? ¿Qué quiere decir? A ver, yo tengo objetivo en la vida. ¿Querés que tenga uno corporal? ¿Cuál es su objetivo corporal?
No sé a qué se refiere. Bajar 10 kilos, un caponel, algo así. ¿Usted qué quiere ser? Más musculoso. Sí, claro. Más parecido a Manu. Usted, a ver, yo trabajo en base a las celebrities. Usted me tiene que decir como qué celebrity le gustaría ser. Perfecto. ¿Como Manu? Buscari. No. No. No, pues. Escúcheme. Brad Pitt, Brad Pitt. Ok, como Brad Pitt. Brad Pitt, bien. Usted me está diciendo como en Troya, como en Bastardo sin Gloria, señor. Troya. Troya. No sé, no sé. Troya, azúcar, Troya. Es muy específica, usted sabe. ¿Qué, no sé, qué personaje? Usted tiene, ¿me puede decir cuándo estaba mejor? Usted me puede decir, esta dieta es magnífica, usted elige. Bueno, Troya. Bien, bien, Troya. Perfecto, Troya, Brad Pitt. Ahora recórrame un día su alimentación desde la mañana, por favor. No hay tiempo, esta sesión la sale posta, $500. No le miento, la posta, bien. Posta, posta. Me levanto. Bien. Café con leche, tranquilo, sin azúcar, bien. Sin edulcorante, nada. Bien, muy bien. Y puede ser una, a lo sumo, dos tostadas. Stop ahí. Stop ahí. ¿Qué pasa? ¿Usted me está hablando en serio? Vágame madre, ¿usted está embarazado que tiene que alimentar a su niño? ¿Qué clase de alimentación es esa? Por favor, usted es un chancho. No es normal, ¿qué tiene? Muchachos, usted no tiene nada. Que aprender urgentemente a alimentarse. Yo le voy a encontrar la dieta perfecta, así que vamos con la opción número uno. ¿Está de acuerdo? A ver. Opción número uno, la dieta de Instagram. ¿La ha escuchado alguna vez? No. Bien, esto es así. Usted pide todo lo que quiere del menú, bebida, comida, todo lo que usted se le antoja. Saca una picture, la sube a su Instagram y después tira toda la basura. ¿Qué? ¿Y dónde morfo, viejo? No, eso no, por favor, chicos. Eso es para el Instagram. Si le gusta más el Twitter, también. Tweet it, don't eat it. Esa es la consigna. ¿Entendió? Tweet it, don't eat it. Lo come, pero lo tuitea, pero no lo come. Si no, está, le puedo ofrecer la dieta de Beyoncé. ¿La escuchó alguna vez? No, me interesa, pues está bien. Bueno, se basa en lo siguiente. Usted averigua lo que come Beyoncé todo el día, viene y me lo cuenta. Y eso es todo. Pero para. No toma alimento. ¿Le parece bien? ¿Cómo hacemos que tenía en mente, pero... Ok, vamos con la opción número 3. Anote, por favor, después usted elegirá. Sí. La dieta de los chilenos, pero de los chilenos mineros. Opa. ¿Ah? ¿Recuerda esa dieta? Pero el único que se comieron eso fueron garrones abajo de la tierra. Opción número 4 es la dieta de la limpieza escupida. ¿Ha escuchado alguna vez? ¿Usted traga o escupe en general? No, pero de la comida en general. No, soy más de... No importa. Porque eso es así. Esta es verdaderamente genial. Mira, escucha, por favor. Sí. Aquí puedes comer y tomar todo lo que... ¿Usted la practica esa? No, por supuesto, porque esta es fantástica. Usted come y toma todo lo que quiere, obviamente no lo traga. ¿Bien? Escupo, muy bien. Pero eso es hacer trampa. No, por favor, estas dietas son magníficas. Me quedan dos más y por favor, que no hay tiempo, que esta sesión es muy cara. La opción de la dieta de la lombriz solitaria. ¿Has escuchado alguna vez de esa? No, tampoco. Para, bueno, usted se traga la lombriz y ella trabaja por usted. Yo le digo que hay más de uno que está practicando esa dieta acá. Bueno, y por último, le podría llegar a ofrecer esta... Y son los lombrices como así, ¿eh? Son todo como las búhos que vimos el otro... ¡No! Sí. El lapitón de ayer. Sí. Esta es para los celebrities. Esta la usó Brad Pitt en Troya. Esta es la de la colonoscopía diaria. Usted hace una colonoscopía por día y así no ingiere el sólido. ¿Qué sé? Pero es una barbaridad. Esto está saliendo. Mira cómo, cómo quedarás tú con la figura de Brad Pitt. Mira esto. Mira la figura de Brad Pitt. Esta es maravillosa, las imágenes, las Muy bien. Ojo, Me muero muerta, ¿no? Muy bien, esa es con la de la lombriz. Al fin algo para la hinchada. Arranco, Sedúzcame, muy bien, me gusta, chicos. La próxima, si tú quieres. ¡Ay, no! Bien, bien. Si no, tú puedes verte tan maravilloso como Brad, que me viene a ver todos los viernes. Le mando un besito a Brad también. Mira la otra foto también. ¿No hay, señores? Sí, sí. Me queda como chiquita la cabeza, pero el resto está perfecto. Hay algo que no coincide ahí, ¿no? Bueno, chicos, ustedes saben que los resultados son magníficos, los pesos no los vuelves a recobrar, así que cualquier cosa tú me llamas. Llévatela. María cobra en dólares eso, mi vale. Llévatela, caradura, tómatela. No vengas, mirá.
Te vamos a mandar el chigoló para allá. Pausa, pausa. Pausa, seguimos con mucho más poder. En un ratito. Rápidamente, no lo dijimos, no lo dijimos. Ya vamos a estar con Cristo que la rompe. Realmente, hoy es el Día del Trabajador de Televisión. Feliz día, chicos. Es el día de todos nosotros. Para todos nosotros que hacemos esto. Aunque seamos cuatro. No sé, trabajamos, ponele, en televisión. Ponele. Lo importante es la ilusión que tenemos, claro que ¿no? sí, cuando lo hacemos. Listo. Bueno, 17 grados la temperatura azucareca. Sí. Sí. Y bueno, usted ha presenciado, ¿no? ¿No? De manera evidente, cuando Manu Buscalia me prometía algo, ¿no? Evidentemente debe tener algo importante que decir. Ah, bueno. Adelante, bueno. Manu. Me reinteresa. Sí, bueno, como dijimos, tenemos una entrevista exclusiva con Carajo, que cumplieron 15 años. ¿Qué hacen las chicas cuando festejan sus 15 años? Hacen una fiesta. Ahora, ¿qué hace una banda cuando festeja 15 años? Tipos duros como los de Carajo. ¿Quieren saberlo? Miren. Carajo cumple 15 años y lo festeja a lo grande con el lanzamiento de su propia película, un CD y un DVD. En Cuatro Caras Bonitas vinimos a la Van Premier para hablar con ellos, pero además para dejar en claro que los rockeros también tienen un lado sensible. 15 años están cumpliendo, felicitaciones, y lo están festejando con todo, DVD, CD y vino, me acabo de enterar. Así es, completo, como buena fiesta de 15. ¿Qué fue lo mejor de estos 15 años? Bueno, sin duda que poder hacer lo que nos gustó, lo que tuvimos ganas, y seguir construyendo desde lo artístico, seguir construyendo desde los desafíos que tenemos en nuestras cabezas y seguir haciendo música. ¿Qué fue lo mejor, algún momento que recuerden puntual en estos 15 años? Ya sea con la gente, entre ustedes. ¿De policía? La primera vez que vino un policía a no querer meternos presos ni nada fue en una de las primeras firmas de autógrafo. Y vino el Ratti, ¿viste? Siguiendo toda la cola. Dijo, ¿quiénes son los músicos acá? Nosotros, ¿viste? Todos dijimos, ya está, listo. Estamos todos arrestados, muchachos. Listo. Y dijo, bueno, los quiero felicitar porque tienen un público muy respetuoso, muy excelente. Me gustaría terminar con cierto mito, a ver si me da una mano, de que los rockeros o los metaleros no tienen un lado sensible también, ¿no? Tengo acá un poema. Lo que les voy a pedir es que cada uno me lea un poquito, como interpretándolo con ganas. ¿Puede ser un pedacito cada uno? No intenten esto en sus casas. No lo intenten. ¿Banco? Vamos. Sin título. Sin título. Es el poema, se llama así. Bárbaro, ya arrancamos. Amarte a ti no es lo mejor, lo tengo claro. Habiendo tantas cosas por hacer, menos traumáticas. Como hallarle figuras a las nubes o como ir al cine a ver la Van Premier de Carajo. Quizás estoy jugando, como siempre, al masoquista, en vez de distraerme con el fútbol. O con internet, como hacen todos. Amarte a ti no es lo mejor, pero es perfecto. Amarte a ti me hace sufrir. Qué buena suerte. Buah, está confundido, está mucho total. Para acordarme de que existo y de que siento, para tener que en qué pensar todas las noches, para vivir. ¿Lo escribiste vos esto? Ese es el tema. Lo escribió Arjona. Amarte a ti no es lo mejor. La propuesta es que encaremos para ese lado. Gracias por escribir este poema para la Van Premier de Carajo, que está bárbaro. Ahora, Arjona, tenés que leer uno nuestro. Amarte a ti no es lo mejor, pero es perfecto. No lo puedo creer. Se puso romántico. Permítame descubrir que hay detrás de los hilos de plata y esa grasa abdominal. Cata, llame una cosa, me preparaste la vela, el vino, dedicatoria. ¿Qué pasa, la Cata? Música, ¿No te gustó? Y arrancás con las cuatro décadas. Pero Cata, ¿cuántos años tenés? ¿20? ¿Qué crees que haga? ¿Cuál es el problema, Si tengo dos de 20, ponele. No, está bien, puedo pero tener dos tuyos. Es un buen tema, habla de la grasa abdominal, de tu edad. Con todo el trabajo de natación que estoy haciendo, Manu, ¿te parece? Escúchame, yo pensé que me ibas a tocar algo más romántico, otra cosa, y me arrancás con esa porquería, no, flaco, mirá. ¿Sabés qué? Me voy a llevar hasta tu copa. Y chau. Mi oso. Me tenés cansada, viejo, me tenés cansada, quedate ahí con la guitarrita todo el día, como los decadentes, viejo. Sí, ponele vida a los años. Vamos a lo importante, gente.
Sí, porque Zuka ya está, yo te entiendo, es una tristeza lo que acaba de pasar, Zuka. ¿Sabes cómo me duele a mí? Tengo el corazón con agujerito hablando de todo. Sí, la. ¿Vale? ¡Basta con ese tema! Bueno, tenemos a los ganadores de los cupcakes, gente. Vamos a dar a conocer finalmente a quienes se van a estar jugando. Bravo. En este sorteo inigualable son Lucho Tejada y Patito Cuac, los dos ganadores de las cajas de cupcakes riquísimos que obviamente no nos van a convidar ni un poquito, no van a hacer nada más. Bravo, que bravo, chicos, bravo. Va a haber otros sorteos. Va a haber otros sorteos, va a haber otras oportunidades, sobre todo viene el Día del Niño. Pero más allá de todo, yo he estado pensando, porque es muy, muy importante pasar un buen momento, pero también es importante, con lo que las calorías que uno va incorporando con los cupcakes, ver la posibilidad de hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Porque, claro, se viene el verano, se viene la primavera, ¿y qué ocurre? Uno incorpora todas esas cositas que a modo de permitido va consumiendo, comiendo y no convidando claramente, como le decíamos siempre en las ediciones anteriores de Cuatro Caras Bonitas. Lo que sí hay que saber es que hay infinidad de ejercicios que podemos practicar inclusive en nuestra casa para poder ir bajando esos kilitos de más que se suelen engordar durante el invierno. Claro, en la primavera empieza, ¿no? Uno a tentarse con la actividad, hace más calorcito, a querer ponerse otra cosita, un poco más flojita de ropa. Y yo les diría que pueden arrancar tanto hombres como mujeres, grandes como chicos, adolescentes, con un ejercicio que es verdaderamente hermoso y muy tranquilo, muy poco invasivo, no hay por qué sentirse mal. Y si se saben cómo, acostados, el método Pilates, Pilates Reformer, que además te sirve para trabajar alguna zona lastimada, en recuperación, ¿sí? Se hace justamente con personas también mayores para que puedan tener más elasticidad, más elongación, que puedan empezar a ejercitar esos músculos. Y yo les digo, estando acostado además, se trabaja sobre la parte postural con los hombros anclados a lo que sería la camilla de madera, también estirando la parte abdominal, las piernas, elongando la parte inferior y superior de lo que serían las extremidades y también se trabaja brazos. ¿Por qué no los brazos? ¿Para qué están? Bueno, vos vas haciendo de esta manera los ejercicios con muy poco peso y fíjate cómo te quedan los brazos, ¿eh? Durazno, durazno. A ver, pará. Bueno, evidentemente esta será una señal de que es momento de irnos al corte porque dentro de minutitos nada más vamos a estar disfrutando el movidito, movidito, si Dios quiere, con alguno de mis compañeros. Quédense ahí, un ratito. Chau, nos volvemos a conectar. Sí, bloque de Cuatro Caras Bonitas de la semana. Son las 12 y es momento de... ¡No, somos periodistas! ¡Movidito, movidito! ¡Movidito, movidito! ¡Movidito, movidito! ¡Movidito, movidito! ¡Movidito, movidito! Por favor. A ver, cuéntame. Lorena Paola. Sí. ¿Sí? Sí, anunció, claro, su casamiento. Espera, estoy comiendo. Sí. Trague, tranquilo. No, me dijo Lorena Paola anunció su casamiento y dijo que ella es puro fuego. Bueno, ojalá haya elegido bien, ¿no? ¿Por qué lo dice? No, porque si es puro fuego, necesita un novio con un buen... ¡Matafuego! ¡No! Salazar habló de la crisis con Martín Redrado y dijo que cada pareja es un mundo. Bueno, conociéndolo a Luli y a Redrado, conociendo a estos tortolitos, más que un mundo, es una ciudad. ¿Una ciudad? Sí. ¡Me ame! ¡Ah! ¡Me ame! ¡Arranca el suelo con la batidora! ¡Dale, típica robusta! ¡Oye! ¡La batidora!
Luca, ¿qué pasó? Venga, mano, escúcheme. Parece que hoy habló Karina Jelinek. Sí. Está bueno. Y dijo que a ella los hombres la gigolotearon mucho. Pobre, la debe haber pasado bastante mal. Bueno, no se crea, ¿eh? Parece que ella se dio gusto y les pegó flor de ¡gigoloteada! Casa Cacho Castaña con Marina Rosenthal. Ay, qué bueno. ¿Y ya se sabe quién va a ser el padrino de la boda? ¡Claro! ¡El tubo de oxígeno! Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene nombre. ¡Da la cara! ¡Da la cara! Y es que se complica cada vez que la ve. Que si se entera que el marido la engaña, se va a dar la cabeza contra la pared. Oh, ¿y el marido qué dice con todo esto? Que tenga cuidado y que con los cuernos no le arruinen el empapelado. Movidito, no. Movidito, masivo. Vamos el limbo, vamos el limbo. Vamos, Cata, parece. Escúcheme, Cata, venga, venga, tengo noticias de último. Ah, Maite, con Maite tengo una alegría de último momento. Escúcheme, dice Cata, dice Maite. Parece que a pocos días de hacerse el bypass gástrico. ¿Saben de quién hablo, no? Sí. De Morena. Parece que ya se notan cambios, chicos. ¿En serio? ¿Y adelgazó muchos kilos? Ah, eso no sé, pero ¡se cambió el peinado! Fue a Barcelona con el Chano. ¿En serio? Sí. ¿Y en Ideas del Sur qué le dijeron? Que cuando le agarre Marce va a quedar peor que el auto de Chano. Renvenega, renvenega. Para la izquierda y la derecha. Para adentro y para afuera. Mira lo que pasa cuando entro en acción. Hey yo, DJ Pablito. Escucha esto, es muy gracioso. ¿Viste que Ricardo Montaner cobra 10.000 pesos por una cena? ¿10 lucas? Sí. Uy, me cagaron. ¿Y por qué lo decís? Porque yo pagué 15 lucas por una birra con el mago sin dientes. ¡Con el mago sin dientes! Acá. ¿Qué querés, Zucaleca? Por Dios, te lo pido. Arrancó el sábado ya. No, todavía no. Dale, dale. Bueno, a ver. Dele, dale. Benjamín Vicuña. Sí. Está muy enojada. Enojado. Enojado, perdón. No sí, me digas. Sí. Terrible. Bueno. Jura y perjura que la China Suárez no está embarazada. ¿Y por quién jura tanto? ¡Por Pampita! Un vividor y que le va a vender la casa, así que se vaya buscando a dónde ir. Uy, ¿y qué dijo Santiago? Que se va, que se va. Ah. Pero le preguntó si no tiene unos mangos para el taxi. ¿Qué dijo? ¡Ah!